Como le dije, amados hermanos, sean todos y todas bienvenidos a la casa del Señor. Los que nos visitan por primera vez, que el Señor les bendiga. Siéntanse ustedes como en su casa. Amén. Entonces, en esta preciosa hora, quiero ver algunas excusas que pusieron una gente, pusieron unos hombres, que dijeron esta palabra: Señor, te queremos seguir. Entonces el Señor le respondió muy educadamente en forma de parábolas. Porque a veces muchos de nosotros decimos seguir a Jesús, pero en realidad no seguimos a Jesús. Entonces quiero titular el mensaje, o quiero predicar bajo el tema servir a Cristo. Servir a Cristo. Dile al que está a tu lado, qué bueno, ¿eh? Servir a Cristo, aleluya. Si yo le preguntara a todos los que están aquí, ¿cuánto le gustaría seguir a Jesús? Yo estoy seguro que todos me van a responder amén. Pero una pregunta, quizás que usted tenga duda respondiéndomela: ¿cuánto están dispuestos a seguir a Jesús? ¿Cuánto estamos dispuestos verdaderamente a seguir a Jesús? Porque vemos la palabra que el Señor nos habla a través de Lucas. Dice así: iba por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera, a donde quiera que vaya. Eso dijo el hombre: te seguiré a donde quiera que vaya. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio Jesús? ¿Será que Jesús no sabía lo que este hombre le estaba diciendo, o ya sabía lo que había dentro de su corazón? Él ya sabía que el hombre lo que le estaba hablando no le estaba hablando con una sinceridad. Lo que él estaba hablando era para sacarse, o para sacar excusa de decir que iba a seguir a Jesús. Y así hay muchas personas dentro del cristianismo y dentro de la sociedad que dicen: yo voy a seguir a Jesús. Pero para seguir a Jesús hay que tomar una verdadera decisión. Porque cuando usted toma una verdadera decisión, tenga la seguridad que usted va a ser bendecido por el poder del Espíritu Santo. Porque cuando seguimos a Jesús, no como me dijo una joven, me dijo: ay, pastor, lo que pasa es que yo he escuchado que aquellos que le sirven a Cristo sufren mucho. No sufrimos mucho. Lo que estamos siendo moldeados, ¿sabe para qué? Para recibir una bendición grande de parte de Dios en el día de mañana, para poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparados para cada uno de ustedes y de nosotros. Por eso le estoy leyendo en una nueva versión. Dice así: iba por el camino cuando alguien dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y le responde Jesús: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Porque quizás hay mucha gente, escúchenme esto, hay mucha gente que quiere seguir a Jesús es porque quieren seguir detrás de los intereses de Jesús. Hay mucha gente que se convierte a Cristo porque ellos dicen: yo me voy a entregar hoy y mañana Dios me va a usar con un ministerio grande. Yo me voy a convertir hoy y Dios mañana me va a bendecir, me va a dar una casa, me va a dar un carro, me va a dar un negocio, me va a dar una empresa, y todos los problemas que yo tengo se me van a ir, se me van a quitar. Obviamente sí, pero tienes que tomar una verdadera decisión. Porque cuando tú tomas una verdadera decisión, tú vas a ser bendecido. Y no únicamente usted va a ser bendecido, sino a los que están alrededor suyo también van a ser bendecidos de parte de Dios. Aleluya. Por eso que el Señor le responde así a este hombre y le dijo:
el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor le contestó primero, déjame ir a enterrar a mi padre, sacando excusas. Hay mucha gente que sacan excusas para seguir a Jesús. Yo le pregunto en esta noche, ¿cuánto estamos dispuestos para seguir a Jesús? Lo voy a volver a preguntar, ¿cuánto estamos dispuestos y disponibles para seguir a Jesús a donde Él vaya? Voy a preguntar por este lado, ¿cuánto estamos dispuestos? ¿Cuánto están dispuestos a seguir a Jesús a donde quiera que Él vaya? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos verdaderamente a seguir a Jesús? Porque estos hombres estaban dispuestos a seguir a Jesús, pero no estaban disponibles. Y así hay mucha gente dentro de la sociedad diciendo, yo quiero seguir a Jesús. Yo sigo a Jesús, pero no estamos disponibles el día que el Señor quiere que usted verdaderamente le siga y vaya a donde el Señor quiera que nosotros vayamos. A su nombre. Por eso que uno le dice, el Señor le contestó primero, Señor, primero déjeme ir a enterrar a mi padre. Déjeme que, y le dijo, deja, y el Señor le responde, le dice, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Y otra parte dice, pero tú ve y proclama el reino, le dice el Señor. El reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjeme despedirme de mi familia. Jesús le dijo o le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Por eso que a veces, amados, yo sé que hay mucha gente que están dispuestos a servir a Dios y creemos que en esta noche en adelante también van a estar disponibles para servir al Señor, para seguir al Señor a donde quiera que el Señor les envíe, amén. O quizás, escúcheme, quizás nos hemos preguntado, ¿qué necesitamos para seguir a Jesús? Quizás es esa pregunta, nos la hemos hecho, ¿qué necesitamos para seguir a Jesús? Pregúntale que está a tu lado, ¿qué necesitamos hoy para seguir a Jesús? Pregúntale, hermano, pregúntale de verdad. Quizás nos hemos preguntado tantas veces, ¿qué necesitamos para seguir? Pero hay otra cosa, para seguir y servir a Cristo. Para seguir, pero también está dispuesto a servir. Amén. Hay dos cosas, para seguir, pero también para servir a Jesús. Porque algunos estamos dispuestos a servir al Señor, pero no estamos dispuestos a seguir a donde Jesús, ay Dios mío, a donde nos envíe. Amén. Aleluya. Bendito sea la gloria de Dios. Claro. Claro que hay dudas, que hay muchísimas personas, escúcheme esto, que tienen las buenas intenciones. Hay muchísimas intenciones. Yo creo que aquí hay mucha gente que tienen muchas intenciones o que ya tienen las intenciones ir acercándose a Jesús. Y de repente, porque alguien te invitó, tú dices, no, yo tengo la disposición de ir a escuchar la palabra del Señor, pero no está dispuesto a seguir a Jesús. Amén, ¿me están entendiendo? Entonces son cosas muy diferentes. Ir a un templo, todo el mundo va, pero de que tome una verdadera decisión servir a Cristo,
Y no tanto eso, sino que servirle a Cristo y seguir a Jesús a donde quiera que vaya y servirle a Él en la buena y en la mala. Casi todo el mundo no está dispuesto a llevar sufrimiento, dolor, persecuciones por Cristo. Pero recuerda algo, que un día Jesús demostró su amor por cada uno de nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que Dios te ama, que Dios nos amó un día, se entregó por nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para pagarle ese sacrificio que un día Jesús derramó en la cruz del Calvario? Derramó su sangre, entregó su vida por cada uno de nosotros. Por eso yo le pregunto, claro que no hay duda de que hay cantidades de personas, de hombres y mujeres, que tienen las buenas intenciones de seguir a Jesús y de servir a nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cuál es el pero? Lastimosamente, también hay muchas personas que no pasan de la intención. Una cosa es la intención, pero otra cosa es la acción. ¿Sí me explico? Una cosa es la intención que usted tenga, pero otra cosa es la acción que usted debe de tomar. De decir, yo hoy me entrego a Cristo, me confieso a Cristo, me arrepiento de mis pecados y yo sé que Dios me va a ayudar de las persecuciones que quizás hoy yo tengo, porque Él es un Dios de poder. Él es un Dios de poder para poder sanarte. Él es un Dios de poder para poder liberarte. Él es un Dios de poder para poder libertarte de todas las persecuciones que quizás hoy usted tenga. Él es un Dios de milagro. Yo recuerdo que una vez la hermana Orga, aquí está la hermana Orga, vino a traer a su esposo, porque ella decía que su esposo necesitaba un milagro de parte de Dios. Ella decía eso. Y nosotros la visitamos y ella dijo, ¿sabe qué, pastor? No, tranqui. Yo soy esto. No, tranquilo, excuse me. Pero un día se apareció la mujer. Tenía unos diagnósticos médicos. Ella está aquí, estoy hablando porque no puedo mentir. Tenía unos diagnósticos médicos que no le daban vida. Decían que tenía cáncer. Decían los médicos. Pero Dios decía, ella no tiene nada porque yo soy el Dios de poder que la puedo sanar. Pero yo tuve que retarla a ella. Yo le dije, bueno, si esa cosa a ti no te ha hecho el milagro, yo le voy a clamar a mi Dios. Y si Él no te sana, bueno, tú sigue con tu cosa. Pero si mi Dios te sana, entonces tú te cambias a mi Dios mío. Está ya que lo diga. Y resulta que un lunes, yo recuerdo que fue por aquí, un lunes la tomó el Espíritu Santo, la liberó el Espíritu Santo y la sanó de su garganta. Hasta el día de hoy no tiene cáncer, está sana porque come tortilla. Aleluya. Con chile. Ese es el Dios que te estoy presentando el día de hoy. No te estoy hablando a un Dios de religión. Te estoy salvando a un Dios que es más que un Dios de religión. Un Dios que salva, un Dios que liberta, un Dios que perdona, un Dios que te edifica, un Dios que te cambia, un Dios que te da vida, aquel que no tiene vida ninguna. Él es el Cristo que te estoy presentando en esta noche. Aleluya. Pero lastimosamente también hay muchas personas de esas personas que no pasan de una intención a una acción. Tener la intención, yo creo que la cantidad de gente tienen las intenciones, es como aquel. Por eso que no hay que juzgar a aquel que tiene vicio, no hay que juzgarlo. Porque si usted se encuentra con personas que son adictas, ellos te van a decir, ayúdeme por favor, porque yo no quiero estar aquí. Yo no quiero ser así.
Yo no quiero tomar más, yo no quiero endrogarme más. Ayúdeme, por favor, ¿cómo hago? Ellos no quieren estar ahí, pero están, porque hay algo que no lo deja. Entonces, por eso también hay mucha gente que tiene la intención, pero no toman la acción de seguir a Jesús. Pero yo creo que aquí hay gente que sí tiene la verdadera decisión de servir a ese Dios todopoderoso, a ese Dios grande, a ese Dios que nos da la vida, que nos liberta, ese Dios que nos perdona y nos quita toda carga y toda amargura que quizás hoy hay dentro de nuestros corazones. Aleluya. Quizás esas personas son personas que tienen el deseo, el anhelo de seguir a Cristo y de servirle, pero la palabra de Dios nos enseña la falta de algo más que solamente es la intención. Aleluya. Más que eso, que la intención es tomar una verdadera decisión. Primeramente tenemos que comprender, mis amados, que seguir a Jesús y servir a Cristo trae grandes bendiciones a nuestra vida cristiana o a la vida de un cristiano. Trae grandes bendiciones y beneficio a la vida del creyente cristiano evangélico arrepentido. Trae grandes beneficios. Uno, seguir a Jesús o seguir a Cristo trae muchas bendiciones a nuestras vidas, porque cuando vamos al libro de Mateo capítulo 19, libro de Mateo capítulo 19, verso 27, 28 y 29, Mateo 19, 27, 28 y 29, dice así: entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo. ¿Hemos dejado qué? Todo. ¿Y qué más dice? Y te hemos seguido. ¿Y qué más dice? ¿Qué pues tendremos? El 28 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, aleluya, para juzgar a los 12 tribus, para juzgar a las 12 tribus de Israel. El 29 dice, y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Está escuchando que servir a Jesús trae unas grandes bendiciones a nuestra vida, beneficio. Trae grandes beneficios, primeramente en la vida eterna. ¿A dónde? A donde un día vamos a llegar a servirle al Señor Jesucristo. Mejor no lo digo. Aleluya. Entonces, miren, se lo leo así. Mira nosotros. Entonces, hay mucha gente que preguntaron, seguir a Cristo trae muchas bendiciones a nuestras vidas. Claro que sí trae muchas bendiciones a nuestras vidas. Por eso la nueva versión lo habla y lo determina de esta manera. Dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo. Mira cómo dice, nosotros los hemos dejado todo. Aquí le pregunto a muchas personas aquí que me dijeron que están dispuestos a servir a Jesús. Pero ¿qué está dispuesto usted a dejar para servir a Jesús, para seguir a Jesús? ¿Qué tan dispuesto está usted en esta noche para seguir a Jesús? Porque aquí los discípulos dijeron, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte a ti, Señor. O quizás hay algún experimento
que no nos permite que nosotros sigamos a Jesús. Quizás hay personas que no se le puede prohibir, pero cuando usted pone en prioridad más las cosas materiales, porque aquí dice la palabra del Señor, le voy a leer, dice: mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Le reclamó Pedro: ¿y qué ganaremos? ¿Y qué ganamos con eso?, preguntó Pedro. Ok, quizás hay muchas personas que se han preguntado: ok, si yo estoy dispuesto y disponible a servir a Jesús, servir en dejar todo, ajá, pero ¿qué gano con eso? ¿Qué voy a ganar con eso? Yo hoy entregarme a Cristo, recibir a Cristo y tomar una decisión de seguir a Dios. ¿Qué voy a ganar? Pero mira lo que se convierte en una pregunta, en un reclamo de Pedro. ¿Y qué ganaremos con eso?, preguntó Pedro. Aleluya. Me perdí. Ajá, con eso que le preguntó Pedro. Dice el Señor así: les aseguro, o le respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono glorioso, ustedes que me han seguido se han sentado también en 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado, y todo aquel que por mi causa haya dejado, escucha lo que dice, que por todo aquel que por mi casa haya, por mi causa, perdón, haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, hijos, tierra o terreno, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Me está escuchando? Todo aquel que ha sacrificado a su familia, a su madre, a su padre, no te estoy diciendo que las odie, no te estoy diciendo que la desprecie, pero lo que único que te estoy diciendo que tienes que poner en prioridad es al Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué le digo esto? ¿Quiere que se lo aclare? ¿O ya lo entendieron? El problema es que hay muchas personas que ponen más en prioridad a sus hijos, a su esposa, a su madre, a su padre, que a Dios. Entonces aquí el Señor nos está diciendo: todo aquello que ustedes hayan dejado, no crea que va a quedar impune, dice el Señor, aleluya. No crea que van a quedar así avergonzados, sino que ustedes, como han dispuesto su vida a servirme a mí, téngalo por seguro que te lo voy a multiplicar doble, aleluya. Te voy a dar una doble porción. Si tenías un terreno, los que tienen terreno, aleluya, te voy a dar dos, te lo voy a multiplicar. El que tiene un negocio se lo va a multiplicar. El que tiene una mamá le va a dar una mamá mejor todavía, aleluya. El que tiene una mamá que es así berrinchuda, una madre enojona, se la va a convertir en una madre bendecida, prosperada por Dios. Aquel que tiene un padre que quizás te odia y que te rechaza, lo va a convertir en una bendición grande. Alabado sea la gloria del Padre. Pero tienes que poner en prioridad a Dios. Amén. Servir a Cristo igualmente trae grandes bendiciones a nuestras vidas. Libro de Malaquías, capítulo 3, versos 17 y 18. Le estoy diciendo que servir a Jesús trae beneficio a nuestras vidas.
Y no es lo como me dijo la joven, me dijo, no, es que servir a Jesús, uno sufre mucho, uno va a sufrir, porque el diablo no va a querer que usted reciba las grandes bendiciones de Dios, pero el Cristo de la gloria siempre nos va a proteger, nos va a ayudar y nos va a cuidar para que el enemigo no se quede con la provisión que nos pertenece a cada uno de nosotros. Malaquías capítulo 3, versos 17 dice, y será para mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, ¿en qué le sirve? El 18 dice, entonces os volveréis, discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. El que no sirve a Dios y el que no le sirve. El día que yo actúe, ellos serán mis propiedades, o mi propiedad, perdón, exclusiva del Señor. Todopoderoso, tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre de sus hijos. ¿Qué le sirve? Ustedes volverán a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que sirven a Dios y los que no le sirven. Aleluya. Pero igualmente, mire, en el libro de Juan también nos da otro texto, otro componente más. El libro de Juan capítulo 12 verso 26 dice así, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que servir a Cristo no es un fracaso. Servir a Cristo nos trae una bendición grande. Servir a Dios de todo corazón nos trae un gran privilegio. Aleluya. Nos trae nos trae grandes bendiciones a beneficio de cada uno de nosotros. Amén. Nos trae una bendición grande para cada uno de ustedes y de nosotros. Por medio de estos textos, el Señor hoy nos queda claro que verdaderamente hay beneficio, hay bendiciones para nuestra vida, seguir a Cristo y servir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de hacernos una pregunta. ¿Cuál será? ¿Por qué nos cuesta tanto servirle? ¿Por qué nos cuesta tanto seguirlo? ¿Por qué nos cuesta tanto tomar una verdadera decisión? Porque hay gente que sí toma la decisión. El problema es que por unos días. Y aquí no es por unos días, aquí es por una eternidad. Porque si Cristo se apareciera en esta noche, ¿dónde pasaría tu eternidad? Pregúntale que está a tu lado con mucho cariño, con mucho amor, con una sonrisa colgate. Dile, si la muerte te sorprendiera en esta noche, ¿a dónde vas a ir? Si la muerte, no, yo no le estoy deseando la muerte. Pero yo sé que usted no es eterno ni nació para semilla. Como dice la canción. Solo espero que me vengas a buscar, pero todavía no, Señor. Aleluya. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué nos cuesta tanto tomar esa decisión? Hoy estamos bien, hoy estamos contentos, hoy quizás porque no está yendo bien usted le sirve a Dios. Pero ¿qué pasaría si mañana te pasara cosas terribles? Porque Dios a veces quiere probar nuestra fidelidad.
Dios quiere probarte en tu finanza. Porque un día un apóstol dijo: yo he aprendido a vivir en la abundancia, pero también he aprendido a vivir cuando no hay nada. He aprendido a vivir cuando hay frijol y cuando hay bastante espagueti, cuando hay tortilla y cuando hay chile, aleluya. Pero también he aprendido a vivir cuando no hay tortilla, cuando no hay chile, cuando no hay frijoles, cuando no hay coca, cuando no hay nada. Solamente lo que hay que hacer es únicamente sal y tortilla, tortilla y sal. He aprendido y vivo contento, alabando y glorificando al Padre. El problema es que todo el mundo quiere comer chuleta, pero no quiere vivir como chuleta. Alaba lo que él vive. Miren, el mismo Señor Jesucristo nos enseña en el texto que hemos leído, para comenzar eso, es lo que necesitamos para poder comprender y seguirle a Jesús. Aleluya. Necesitamos servirle, pero necesitamos tomar unas decisiones. Punto número uno, necesitamos el valor y el compromiso. Dile que está a tu lado, valor y compromiso. Necesitamos tener valor y ser comprometido. Son dos cosas. Tener el verdadero valor, que no importa lo que la gente te señale, te critique, y que esos amigos que eran y que tus amigos ya no van a ser tus amigos. Porque lo primero que te van a decir ellos: ahora te metiste evangélico. Ahora sí, pues. Ahora sí te confundieron. Te lavaron el cerebro esos evangélicos, esos cristianos separados. Te lavaron el cerebro. ¿Estás loco? Tú le vas a decir: sí, tomé una verdadera decisión, tomé un valor. No importa, aleluya, que tú me critiques, porque los verdaderos amigos no te critican, sino que se alegran con la decisión que tú tomaste, aleluya. Porque ellos van a saber que verdaderamente, si tú eres verdadero amigo, ellos van a querer que usted esté bien, que te está yendo bien. Pero el verdadero amigo no es aquel que te invita a una cantina. El verdadero amigo no es que te invita a un bar, el verdadero amigo es el que te desea el bien, que vayas a la iglesia, que deje el vicio, que deje el alcohol, que deje la droga. Ese es el verdadero amigo. Pero aquel verdadero amigo, si tú le dices: ¿para qué vas a ese templo?, no es verdad, no es tu verdadero amigo. Tu verdadero amigo es el que se alegra por el éxito que tú estás teniendo en el día de hoy. El enemigo es el que se enoja cuando tú creces. El verdadero amigo se alegra cuando a ti te va bien. Cuando no es tu amigo, él se va a molestar por el éxito que tú estás teniendo en el día de hoy. Entonces ese no es tu amigo. Punto número uno, necesitamos el valor. ¿Y qué más? Y ser comprometido. Tener un compromiso. ¿Por qué? Lucas 9:53. Lo leímos al final. Voy a continuar con Lucas. ¿Qué pasó? Aquí dice así. Lucas 57:58 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Tomó valor y compromiso. Pero aquí Jesús le responde así. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Escúcheme, el compromiso es lo que transforma una intención en realidad. Amén. Es la valentía, ser valiente de hacer un tiempo cuando no lo hay. Ay, Dios mío. Tomar un compromiso es sacar tiempo de donde no hay tiempo. ¿Me entendieron?
Amén. Se lo voy a volver a arrepentir. Compromiso. Compromiso es una transformación. Una transformación. Cuando hablamos de una transformación, es algo profundo, ¿no? Pero hola, no tengo tiempo para eso. Cuando uno llega a hacer una transformación, hablando de transformación, se llama cambios. Son cambios bruscos. Son cambios bruscos que quizás uno va a hacer. Cuando hablamos de transformación, si nos vamos a una mariposa, cuando una mariposa se forma, no es una mariposa, sino que es como una oruga que anda arrastrando en el basurero, quizás por allá, y anda huyendo, que quizás no se lo coma por ahí un pollo, un animal, alguien lo vaya a pasar y lo aplaste, y está corriendo peligro, pero llega a ser una transformación. Claro, no tengo tiempo para eso, pero cuando uno llega a hacer una transformación, toma un compromiso y una responsabilidad. Aleluya. Cuando si usted verdaderamente tiene la intención, en realidad es una valentía ser valiente para tomar una decisión. Dile que está a tu lado: yo soy valiente para tomar una decisión, servir a Cristo, para sacar tiempo. Cuando no hay tiempo, sacar tiempo. A su nombre. Y cuando hablo de tiempo, hablo de un cumplimiento, hablo de cumplir. Es cumplir con lo prometido, aun cuando las circunstancias arrecian sobre nuestras vidas, o se ponen quizás, que quizás no hay o no encontramos, pero usted tomó una decisión y ya tiene un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso que usted hizo? Sirvo. Te sirvo, Señor, dejo el mundo y sigo a Cristo. Amén. Aleluya. Comprometernos con algo, escúcheme, comprometer con algo, con alguien, significa que hacemos las condiciones que estamos aceptando las obligaciones que están con Dios o con los deberes que el Señor a cada uno nos está poniendo en el día de hoy, que nosotros debemos de hacer. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos unas obligaciones, o que estas nos lleva o nos conlleva a un compromiso, pero también, escúcheme esto, pero también debemos de saber, escúcheme, que la ausencia del compromiso nos convierte en nuestra vida interior, o nuestra vida, o nuestras intenciones, aún simplemente en una tibieza espiritual. Cuando nosotros no cumplimos, podemos llevar nuestra vida a un peligro, a nuestra vida espiritual. Eso nos puede llevar a un sequedad espiritual. Como hablábamos el domingo, nos llega y nos quita la sensibilidad espiritual. No hay gozo, no hay nada. Aleluya. Pero cuando nosotros tomamos una verdadera decisión, entonces hay algo en nosotros que nos empuja, que se llama el valor y la convicción que nosotros tenemos por el Dios Todopoderoso, que no estamos viendo las bendiciones que va a llegar y que va a venir, pero tenemos la fe que va a venir y que va a llegar. Es lo que quise decir. Aleluya. Cuando tenemos la seguridad, nosotros tenemos el valor de aceptar y de esperar lo tardado, de lo que no vemos en el día de hoy, pero estamos seguros que va a llegar, tarde o temprano va a venir a nuestras vidas. Amén. Entonces es la salvación, que quizás hay mucha gente que yo he escuchado: no, hombre, yo para qué voy a estudiar, yo para qué voy a trabajar, si ya el Señor viene, porque el Señor está casi llegando. No, es que a ti no te gusta trabajar, por eso es que lo está diciendo. Y la Biblia dice: con el sudor de tu frente te mantendrá. Porque hay mucha gente que se esconden detrás de la Biblia para ser flojo. Ay, perdón. Nuestro Señor Jesucristo conocía el corazón de ese hombre.
que le dijo: yo te voy a seguir, Señor. Te prometo que yo voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Pero lo que él no sabía, que ya Dios conocía el corazón de este hombre, aleluya, que era un fariseo, que era mentiroso. Y cuántas personas hoy le han prometido a Dios: Señor, yo hoy te prometo que te voy a servir toda mi vida. Voy a seguirte a donde tú quieras, donde quiera que yo vaya, a donde quiera, Señor, que tú me digas, yo voy a ir. A donde quiera, Señor, y lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. Porque yo hoy, Señor, te lo juro por no sé quién, no sé quién. Y se rodilla y hace la cruz y se hace y se hace. Te voy a prometer, Señor, que hoy te prometo que no te voy a fallar más nunca en mi vida. Pero el Señor ya sabe lo que hay en tu corazón. Que lo estás hablando de la boca para afuera, pero de dentro de tu profundidad de tu corazón estás renegando de Dios, diciendo: cuando el pastor me vaya, yo me mande, yo no voy. Que vaya él. Que vaya él. O si no, que me dé a mí el money, que yo voy, que me dé para la gasolina. Por mi madrecita santa. Yo prometo que sí te voy a servir todos los días. En el primera circunstancia de la vida, tira la toalla, está llorando y quejando: ay, pastor, venga, que yo no quiero más. Entonces todos somos cristianos evangélicos. No puede ser que usted como cristiano se le anime para que sea evangélica, para que sea evangélico. Y usted un día prometió servirle a Dios de corazón. No importa su mamá, no importa su papá, su tío, su abuela, sus hijos, no importa nada. Dije: no me importa nada, a mí lo que me importa es Dios. Pero ya el Señor está sabiendo lo que hay dentro de tu corazón. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo conocía el corazón de ese hombre que le dijo que le seguiría a donde quiera que fuera. Sabía que sus palabras eran palabras llenas de emociones y de vanidades. Y así hay muchas personas. Son emocionalistas. Dile que está a tu lado: no vamos a ser emocionalistas. Por ejemplo, cuando yo voy a predicar a otras iglesias, hay gente que se quieren congregar conmigo. Yo me quiero congregar con ese pastor, qué bonito predica. Pero cuando vienen aquí, cuando comienza a escuchar esos batazos, hermano, ya no quiero ir a esa iglesia. Porque son emocionalistas. Ay, ven, todo chévere, todo bello, todo hermoso. Aquí voy a servir a Dios porque aquí hay aire acondicionado. Salimos en televisión, salimos para las naciones, para el mundo. Ahí yo quiero ir. Lo que no quieres ir es cuando te comienzan a predicar la verdadera palabra, como es: ah, no, el pastor ya me odia, me tiró todito el mensaje a mí, yo ni te conozco a veces. Pero aquí, si el Señor conocía, el Señor Jesucristo conocía el corazón de este hombre que le dijo: Señor, yo te voy a servir a donde quiera que tú vayas, Señor. Yo voy a servirte, yo voy a ir contigo. Heme aquí, Señor. Pero ya el Señor sabía las intenciones de este hombre que estaba hablando. No eran palabras sinceras, eran palabras de emocionalistas. Pero sin un verdadero compromiso también. Era emocionalista, pero lo estaba diciendo con palabras sin compromisos, sin compromiso. Pero gracias a Dios que aquí hay gente comprometida, aleluya. Aquí hay gente que le están sirviendo a Dios, pero también son gente comprometida con el Padre en la buena y en la mala. Así haya tortilla, así también no haya tortilla, usted está dispuesto a servirle al Señor, al Dios que vive por los siglos de los siglos. Usted no es emocionalista, usted es un verdadero hombre y mujer de Dios. Amén.
Escúcheme, en una relación, el compromiso viene por causa de ¿qué? Del odio. En una relación de noviazgo, de matrimonio, ¿cómo viene? ¿Cómo viene? De odio. Por amor, ¿verdad que sí? Viene con mucho amor. Ay, mi amor, te amo. Ay, te adoro, mi princesa. No, que tú quieres conquistarla. Le pintas cosas donde no hay para poder conquistarla. Después que ya la conquista, ahí de repente dice, esa vieja se puso fea. No es que se puso fea, la pusiste fea, vagabundo. Aleluya. Escúchame, en una relación se conquista por amor, ¿verdad que sí? Y si nosotros amamos al Señor, nos comprometemos con Él, ¿verdad que sí? Cuando usted se enamoró de su mujer y la mujer se enamoró de su esposo en el día de hoy, de su esposa, se enamoraron por amor y tomaron un compromiso, una responsabilidad, ¿verdad que sí? O al menos que usted haya tomado un compromiso y después sea usted irresponsable. Ya es otra cosa, ¿no? Bueno, pero no nos metamos con eso, vamos a los positivos. Entonces nos comprometemos con el Señor, amén, porque amamos a Dios. Y estaremos dispuestos a lo que sea necesario para seguir sirviéndole a Dios. Por ejemplo, hay personas que han pasado dificultades adversas, ¿verdad que sí? Hay personas que han pasado momentos difíciles, pero están aquí porque son gentes valientes que no se rinden, como dice el mexicano, no se rajan para nada, porque son gentes comprometidas con Dios de los ejércitos. Aleluya. Son gentes que no retroceden, sino que siempre van con la frente en alto. Heme aquí, Señor. Aunque con un pie arrastra, pero siempre van con la frente en alto. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque usted no le están sirviendo a un Dios fracasado. Usted le están sirviendo a un Dios que un día derramó su sangre en la cruz del Calvario. Lo metieron en un sepulcro. Aleluya, sepulcro. Aleluya. Pero no está ahí. Salió de la tumba. También salió de ahí. Y ahora se encuentra en el cielo. Está sentado en la diestra, esperando y esperando venir a este pueblo a levantar a su iglesia. Y a su nombre. Aleluya. Estaremos dispuestos. Estaremos dispuestos verdaderamente a servirle a Dios en los momentos difíciles. ¿Estará usted verdaderamente dispuesto a servir a Dios en la buena y en las malas? ¿Está usted dispuesto, verdad, a servirle a Dios en la enfermedad, cuando ya no esté casi respirando, no esté renegando de Dios? ¿Está dispuesto a servir a Dios cuando no hay dinero en tu bolsillo? ¿Está dispuesto a servirle a Dios cuando los bolsillos así están pelados? ¿Está dispuesto a servirle a Dios cuando no hay trabajo? ¿Está dispuesto a servirle a Dios cuando hay trabajo? ¿Está dispuesto a servirle a Dios en la abundancia? ¿Está dispuesto a servirle verdaderamente a Dios cuando no hay trabajo? ¿Está dispuesto a servirle a Dios en la enfermedad? ¿Está dispuesto a servirle a Dios cuando no estás enferma, cuando no estás enfermos? Pero una cosa es servirle a Dios cuando estamos enfermos, pero en casa. Otra cosa es servirle a Dios enfermo aquí en la iglesia, que tengas que venir caminando, que nadie te dé un aventón, que nadie te dé dinero. Eso es tremendo. Aleluya. Ahí demostramos la fidelidad delante de la presencia del Señor. Aquí no estoy diciendo que si usted no lo hace, no estoy diciendo que usted no es fiel. Aleluya. Aquí lo que estoy diciendo, demostrar la valentía, demostrar que ya en el cielo vamos a estar sentados en la diestra del Padre. Aleluya. Y vamos a tener la doble porción, así como lo dijo en el libro de Mateo. Alabado sea la gloria de Jesús. A su nombre. Aleluya. En nuestra sociedad, la ley del mínimo esfuerzo
se va imponiendo poco a poco. Y eso significa obtener las cosas de la forma más fácil, más cómoda e inmediata. Pero esto no puede definir nuestra relación con Dios. Voy rápido, punto número 2. Ay, Dios. Perdón, hermano. Escúchenme, necesitamos tener prioridades bien definidas. ¿Por qué? Porque Lucas 59:60 dice, Lucas 9:59-60 dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja quieto. No dice así, pero digo yo. Dice así, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y tú ves y anuncia el reino de Dios. Para poder aceptar el llamado del Señor, escúcheme, para poder aceptar el llamado del Señor en nuestras vidas, para seguirle y para servirle, tenemos que comprender que nuestro Dios debe ser lo primero. ¿Me está entendiendo? Debe ser lo primero. Ok, yo le pregunto en esta hora, ¿pone usted a Dios en el primer lugar? Voy a preguntar por aquí. ¿Pone usted a Dios en el primer lugar? Gracias, por aquí rápidamente. ¿Pone usted a Dios en el primer lugar? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Escúcheme, cuando hablamos de prioridades, nos estamos refiriendo a aquello que es más importante en nuestra vida. Cuando hablamos de prioridades, estamos hablando de cosas que son importantes en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la prioridad que usted pone? ¿O cuál es la prioridad que usted tiene en el día de hoy? ¿Su papá, su mamá, su esposa, su esposo, su hermana, su hermano, sus hijos, su casa? ¿Cuál es la prioridad que usted tiene en el día de hoy? ¿No me lo responden? Ok, no me lo digan. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿O qué es lo más importante en este momento para usted? No me la respondan. Aleluya, escúcheme. ¿Sabe quién debería ser nuestro Dios? ¿Por qué usted cree que debería ser Dios? Voy a preguntar por aquí. ¿Por qué usted creería que debería ser nuestra prioridad? O en el primer lugar, ¿por qué usted cree que sería Dios? Le pregunto por aquí. ¿Por qué usted cree que sería Dios? Por aquí. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué nos amó primero? ¿Por qué derramó su sangre? ¿Por qué se entregó por nosotros? Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. A veces nosotros nos quejamos, ay Señor, te lo estoy dando todo, Señor, dejé mi trabajo. Señor, mira, dejé la vida, dejé la mujer, Señor, por ti. Señor, dejé a mi papá, dejé a mi mamá, Señor, por esto. Necesito que me dé ya mi camioneta, Señor. Necesito, Señor, que me dé mi casa, me dé lo doble. No, ya va. Aquí debemos de poner en prioridad, en primer lugar, se llama Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Dios. Hacer su voluntad, buscar en el Espíritu, es decir, demostrar la comunión con el Espíritu Santo. Muchos de nosotros decimos que Dios es más importante en nuestra vida, pero en realidad, de esas palabras solamente puede ser medidas por tiempo y más o menos que invertimos en las cosas del Señor. En compasión con el tiempo
que nos dedicamos a nosotros mismos. Y a veces hay que ser sincero. A veces nos dedicamos tiempo más a nosotros que a Dios. Porque ese tiempo que usted le dedica al TikTok debería dedicárselo a Dios, ¿verdad? Ay, Dios mío. Pregúntale que está a tu lado, ¿cuánto tiempo le dedica al TikTok? Le digo TikTok porque es lo que está en moda ahorita. Muchos son TikTokteros. Para ser influencers. ¡Ole! ¡Ole! Muchos de nosotros decimos que Dios es más importante que todo. Pero a veces pasamos 2 horas, pasamos tres horas en el teléfono jugando por aquí, y otro viendo el TikTok riéndonos. Y a veces se nos enrieda el dedo y chacatán llega a donde está la Biblia. Y no te quedas en la Biblia dos, tres horas. Así como te queda en Instagram, así como te queda en el Face, así como te queda en el TikTok. No nos quedamos. Entonces, a veces estamos mintiendo, ¿verdad que sí? Escúchenme algo. Cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. Para cambiar tu vida necesitas cambiar tus prioridades. Concluyo con esto, punto número 3. Necesitamos ser constante y perseverante. Dile que está a tu lado. Constante y perseverante. Lucas 9, 61 y 62. Dice así: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Y sabe cuántas veces usted no viene a la iglesia porque tiene gente amiga en su casa? Hola, hola, ole. ¿Sabe cuántas veces usted ha dejado de venir a la iglesia porque se queda chismeando con alguien? ¿Sabe cuántas veces usted ha dejado de venir al templo, como usted lo llama, porque te ha desconcentrado con tu amiga y con tu amigo y se te olvidó la hora y resulta que llegó la hora del culto y no tienes tiempo para venir a la iglesia? Entonces, ¿y por qué hemos dicho entonces que nuestra prioridad es Dios? ¿Y por qué hemos dicho que amamos a Dios? El 62 dice: y Jesús le dijo: ninguno poniendo su mano en el arado mirará hacia atrás. Es apto para el reino ¿de quién? De Dios. Ok, escúcheme, tenemos que comprender, tenemos que saber y tenemos que ser responsables a los compromisos con Dios. Amén. Tenemos que comprender, mis amados, que la clave en la vida cristiana no solamente se trata de comenzar a caminar o de comenzar a servirle, escúcheme bien, sino que también debemos de mantenernos haciendo la voluntad de mi Dios en la casa de mi Padre. Amén. Con lo que Él quiere que pase, y que pase a pesar de las críticas, escúcheme, a pesar de las críticas, a pesar de las murmuraciones, a pesar de los que te señalan, a pesar de los que te desprecian, a pesar de los que te critican, a pesar de aquellos que te hacen la guerra, debemos de poner a Dios en el primer lugar, aleluya, porque Él es la garantía que un día nosotros vamos a llegar al reino de los cielos y vamos a ser salvos, vamos a vivir por una eternidad. Amén. Debemos de mantenernos haciendo la voluntad de Dios, pase lo que pase. Amén. Así pasen dificultades, así vengan las debilidades, vengan los errores. Aleluya. Ser perseverante y constante significa
no volver atrás. Ser constante y perseverante significa no regresar hacia atrás, sino que siempre estar con la frente en alto. Aleluya. Decirle: yo le sirvo a un Dios de poder y nadie me va a desconcentrar, nadie me va a sacar del camino. Aleluya. Porque yo le sirvo a un Cristo. A mí nadie me va a desconcentrar por las críticas y murmuraciones. ¿Será que aquí hay gente que por medio de las críticas te ha alejado de la iglesia? ¿Será que aquí hay gente que los han desconcentrado por las críticas, las murmuraciones y rechazo, y porque no te dan la mano, porque no te saludan? Pero si Cristo es la garantía de nuestra salvación para llegar al cielo, pase lo que pase, debemos de servirle al Señor, porque vamos a tener una bendición grande, una bendición de parte del Señor. Amén. Ser perseverante y constante, mis amados, significa no volver atrás, no rendirnos en el camino del Señor, ni en el ministerio en el cual hoy servimos y estamos sirviéndole al Señor. Para eso necesitamos, mis queridos hermanos, por no poner nuestra mirada en Dios y no poner la mirada en el hombre. Porque si usted pone la mirada en el hombre, si usted pone la mirada en la mujer, usted va a poder ser fracasado en el día de mañana. Pero si usted no pone la mirada en el hombre, si usted la pone en Dios, usted va a ser un hombre y una mujer victorioso en el día de mañana. Alabado sea Jesús. Tienes que decirle no a la debilidad. Tienes que decirle no al pecado. Tienes que decirle no a la circunstancia. Y activarte, aleluya, en los principios de Dios. Que aunque las guerras vengan, aunque las dificultades vengan a tu vida, eso quiere decir que las bendiciones serán mayores, las bendiciones serán más grandes a través de las pruebas, a través del preparamiento que el Señor nos está dando, a través de las dificultades. Nosotros vamos a llegar a alcanzar una bendición mayor y grande que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Póngase sobre sus pies en esta hora. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. No rendirnos en el camino del Señor, ni en el ministerio en el cual hoy servimos. Para eso necesitamos poner nuestra mirada en Jesús, no en las debilidades y pecados de nuestros hermanos. Porque hay personas que lo desconcentra el pecado de otro, lo desconcentra la falla de otro, los errores de otro. Que nadie te desconcentre, que siempre usted ande con la frente en alto. Aleluya. Ni la circunstancia, ni la trampa de Satanás que quiera prevalecer en nuestras vidas, no jamás podrá en el camino que nosotros estamos. Porque en el camino que nosotros estamos, nadie podrá cruzar por ahí, porque ahí está el poder de Dios. Amén. Debemos de activarnos, dile que está a tu lado. Debemos de activarnos, buscar cada día a Dios. Debemos de buscar su rostro. Aleluya. Porque en Él tenemos bendiciones grandes. Y son galardones que vienen a nuestras vidas. En las pruebas, en las luchas, en las dificultades, nosotros vamos a alcanzar una bendición mayor, un galardón grande. A veces Dios, Él tiene que pasarnos por momentos difíciles para que podamos comprender que Él es Dios. A veces hay momentos que nosotros tenemos que pasar, y hay gente que de repente no lo entienden así. Y Dios tiene que llamarlo con vara de hierro para que puedan entender que Él es de aquí, que Él es de una iglesia, que Él tiene que caminar con Dios. Obviamente el evangelio no es obligado, pero sí es una obligación. ¿Sabe por qué? Porque Satanás también conoce cómo poder debilitarte y cómo poder apartarnos del propósito de Dios.
Satanás también conoce eso. Por eso que hay gentes, por eso que hay hombres y mujeres que cuando comienzan a caminar con Dios, cuando se acercan a Dios, comienzan a ser atacados. Cuando comienzan a orar, cuando comienzan a congregarse, vienen persecuciones. Pero a veces nosotros debemos de entender que Dios nos está hablando y Dios nos está preparando a través de esa persecución. Porque el día de mañana Dios te va a bendecir aún mayor. Y tú vas a ser la persona que un día tú vas a aconsejar a otra persona que pasó lo mismo que tú pasaste. Porque si tú no pasas por ahí, entonces tú no estás capacitada, no estás capacitado para darle un consejo a una pareja que quizás está decayendo en el día de hoy. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo tuve por ese motivo, o yo pasé por esa circunstancia de la vida. Mi matrimonio casi se decayó, pero duré 10 años. Pasé 5 años. Y hoy tengo la victoria. Hoy lo veo predicando. Hoy lo veo adorando. Hoy lo veo tocando. Hoy lo veo cantándole a Dios. Porque esas son las garantías de Dios que nos da a cada uno de nosotros. Y quizás Dios te pasa por circunstancias de la vida. Hoy te conviertes a Cristo, pero mañana el diablo te está atacando sobre tus finanzas. Pero si el enemigo te ataca, Dios lo permite para que en el día de mañana, cuando alguien se convierta a Cristo y le está yendo mal en su finanza, tú le digas, no te preocupes, hijo, no te preocupes, hermano. Yo pasé por ese motivo, yo pasé por esa causa, pero no me rendí y hoy soy más bendecido que antes. Hoy, antes tenía un solo negocio, ahora tengo dos. Antes tenía un trabajo, ahora tengo dos. Antes yo estaba enfermo, ahora estoy libre por el poder de Dios. Dios me usa en liberación. Dios me usa en milagro. Pero debemos de comprender los procesos que Dios permite en nuestra vida para que en el día de mañana Dios te dé la victoria. Quizás hoy tu esposo no se ha convertido, pero ten la fe, ten la seguridad que un día se va a convertir y un día lo vas a ver predicando la palabra del Señor. Quizás tus hijos, hoy tú no los miras en la iglesia. Y es necesario que hayas pasado por eso, que hayas llorado, que hayas sufrido a través de esa prueba, de esa dificultad, que tus hijos no estén con el Señor. Porque un día Dios te va a dar la victoria y tú le vas a dar la gloria a Dios y vas a decir, no te preocupes, hermana. Porque mi hija no le servía a Cristo, renegaba de Dios. Pero mira, ahora es tremenda evangelista, es tremendo adoradora, es tremendo predicadora, aleluya. Es tremenda sierva del Señor. Porque si tú no hubieses pasado por esas circunstancias y por esos problemas, hoy no estuvieras testificando de la grandeza de papá. Es necesario. Es necesario sufrir un poquito. Es necesario que el diablo nos haga la guerra en la finanza. ¿Sabe por qué? Porque en el día de mañana tu finanza será multiplicada. Quizás te aparecerá dinero en tu cuenta. Y no soy apóstata. Te aparecerá dinero en tu cuenta cuando tú menos pienses. Conseguirá dinero en tus bolsillos de tus pantalones cuando menos los piense. Conseguirá dinero en tu gaveta, en el escondite, abajo del colchón. Pero es necesario de que hayas sufrido. Y de repente por enfermedad que quizás hoy te están atacando, para que en el día de mañana diga, no, yo conozco a un Dios de poder. Yo conozco a un Dios que todo lo puede. Ese Dios mío, yo siento la gloria de Dios. Yo no sé a quién yo le estoy hablando en esta hora, pero yo estoy hablando a gente que han tenido persecución el día de hoy, que han tenido guerra, que han tenido lucha. Y el Señor te dice, es necesario, porque un día te voy a dar tu propio negocio. Y de gente que quizá en el día de hoy
tiene su negocio rentado, no tienen locales propios. Es necesario de que hayas pasado por eso. ¿Sabe por qué? Porque en el día de mañana no importa que te corren, que te corran. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya tiene preparado un local para tu negocio, para tu propio negocio. Alabado sea la gloria de Jehová. Quizás te echen brujería para sacarte de ahí, pero fue necesario. ¿Sabe para qué? Para que Dios te dé tu propia empresa y tu propio negocio. No que me corrieron del trabajo, me corrieron de la empresa a donde yo estaba. Era necesario. ¿Sabe por qué? Para Dios darte tu propio negocio. Porque tú no eres cola, tú eres cabeza. Ay, Dios mío. Tú no eres cola, tú eres cabeza. Y antes que termine este año, escuche lo que voy a decir. Antes que termine este año, yo declaro en el nombre de Jesús que ya no vivirás rentada, no vivirás rentado, sino que tendrás tu propio negocio en tu propia, ay Dios mío, en tu propio local. Es necesario. Es necesario. Necesario lo que te esté pasando hoy, porque mañana mirará el resultado. Es necesario de lo que te esté pasando hoy, porque mañana tendrás el resultado, el milagro de parte de Dios, el milagro de parte de Dios. Los que te señalaban, los que te criticaban, los que habían murmurado de ti, los que hablaron mal de ti, los que te mandaron brujería, los que te echaron brujería, mañana mirarás el milagro de parte de Dios. Fue necesario, fue necesario de que el enemigo te haya hecho la guerra, para que en los próximos días mires el resultado que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Es necesario. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Dios te va a ayudar. Dios va a bendecir tu casa. Dios va a bendecir tu familia. Dios va a bendecir tu matrimonio. Dios va a bendecir tu negocio. Dios va a bendecir tu empresa. Porque la Biblia dice: no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Hoy está necesitado, pero fue necesario, porque Dios te va a dar la victoria. ¿Sabe qué estoy viendo también? Estoy viendo gente que antes que termine este año, Dios lo va a sorprender con vehículos nuevos. Ay, Dios mío. Estoy viendo a 5 personas aquí. 5 personas que Dios le va a sorprender, que tienen carro viejo, pero ya no van a tener ese carro viejo, sino que Dios te va a dar un vehículo nuevo, mejor, un vehículo mejor, que no tendrá que empujarlo para que prenda, sino que él solo, ay Dios mío, yo miro la gloria de Jehová. Y hay gente que no tendrán cómo comprar hoy un vehículo, una moto para moverse. Pero Dios te va a proveer. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Dios va a cambiar ese ogro viejo por un ogro. Ay, Dios, baba, shema, guita. Andale, rebe, iba, shiva, nalaba, mira. Yo veo la gloria de Jehová ahora. Yo veo la gloria de Jehová. Yo veo la gloria de Jehová que cae, que cae, que cae, que cae, que cae.
Él se mueve a través de la alabanza. Él se mueve, se mueve, se mueve, se mueve.